de todo, deciros la ilusión que tengo de estar hoy aquí. Las gracias por venir, pero las gracias las tengo que dar yo a vosotras, a vosotros, a IPES, a Golem, por hacer esta muestra año tras año con tanto éxito y con lo difícil que es hacerla ahora mismo en esta situación y atreveros a seguir haciendo la presencial y que con el esfuerzo, el doble esfuerzo que ello conlleva. Y a todas las personas que estáis hoy aquí, a las 11 de la mañana, os quiero dar las gracias por estar apoyando el cine, por estar apoyando la cultura, que ha sido tan importante, bueno, siempre, durante toda la historia, pero en estos meses especialmente, y en los momentos tan complicados que estamos viviendo también desde el sector cultural. Y es especial para mí estar hoy aquí también porque yo la película la estrené en noviembre, después de 4 años de muchísimo trabajo, al que yo llamo mi ciclo olímpico, como el de las deportistas que salen en la película. Y justo estábamos en el momento más importante de proyecciones, en el mes de marzo, abril, pues con el mes de la mujer, el mes del deporte. Teníamos proyecciones por toda España y a nivel internacional en muchísimos países. Y claro, con la pandemia se anularon todas las proyecciones. Y es la primera vez que después de estos 7 meses ya que vuelvo a estar en un cine con la película y me hace pues el doble de ilusión. Deciros que es una película con la que creo que os vais a emocionar, que os va a doler, que os va a entristecer, que os va a provocar mucha rabia en muchos momentos, indignación, pero que creo que también te llena de fuerzas para seguir avanzando y seguir luchando por la igualdad de género con la que tanto soñamos, ¿no? Y por la que tanto luchamos. Las personas que defendemos los derechos de la mujer. Y nada, me encantará tener vuestro feedback cuando acabe la película. Yo os hablaré más de ella, del proceso de creación de la película, de qué queremos conseguir con ella, o qué se está consiguiendo ya, pero me encantará sobre todo tener vuestras reacciones, vuestras propuestas, porque no es solo un documental para mostrar la realidad tan injusta que hay en el deporte femenino y la discriminación que hay a todos los niveles, sino también para buscar propuestas para terminar con todo eso. Porque al final lo que ocurre en el deporte no es más que un reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Entonces, nada, gracias otra vez por estar hoy aquí, pasar este ratito juntos, y a vosotros una vez más por el trabajazo que hacéis para llevar a cabo esta muestra. Y nos vemos después. Muchísimas gracias otra vez por haber visto la película. Me encantará luego escuchar lo que habéis sentido, si conocíais cómo era la situación de las mujeres en el deporte, toda esa mezcla de emociones que yo creo que hay después de ver la película, por lo que me he ido encontrando en otros coloquios, en todos los sitios donde se ha proyectado. Como decía antes, esa mezcla un poco de dolor, de indignación, de sorpresa, de desconocimiento, de rabia, pero también de ganas de acabar con todo esto. Y bueno, se me hace un poco raro hablar sin que me preguntéis, pero os voy a contar un poquito cómo ha sido el proceso de creación de la película, de dónde surgió la idea de hacer Hijas de Quilisca, y luego ya podemos dar paso a que hagan preguntas, ¿verdad? Claro. La película surgió hace ya muchos años. Yo soy una gran aficionada al deporte, sobre todo al deporte realizado por mujeres, y de hecho muchas de estas mujeres yo he ido a verlas a campeonatos por toda España, me fui a verlas a los Juegos de Londres, intenté ir a los de Río, vamos a llevar la película a Tokio, a los Juegos, que se celebran el año que viene, es una de las metas de la película, poder llevarla allí y cerrar, como os he dicho antes, como nuestro especial ciclo olímpico con la película. Entonces, por un lado, estaba esa necesidad de hablar del deporte en el cine, que es algo que yo creo que se ha hecho muy pocas veces, y cuando se ha hecho ha sido más en ficción. Ahora es verdad que están saliendo más documentales, sobre todo relacionados con abusos sexuales, etcétera, pero sobre este tema nunca se ha hablado, salvo un corto de Paqui Méndez, no sé si habéis visto. Y por otro lado, yo quería hacer una película feminista, soy feminista desde que tengo uso de razón, y siempre intento que mis películas tengan los cortometrajes y los documentales ese componente. Y a la vez quería una película protagonizada entera por mujeres, contada desde su punto de vista, porque yo creo que ya son muchos años de cine, de historias protagonizadas por hombres y realizadas por hombres y contadas desde el punto de vista masculino. Entonces se juntaba un poco esas necesidades que tenía. Como os he dicho, estuve en los Juegos de Londres y allí empecé a conocer a los familiares y amigos de las deportistas.
a otras ya las conocía de otros campeonatos, y te iban contando estas situaciones, sobre todo a nivel de recursos, de sueldos, pues te comentaban cómo en la Villa Olímpica estaban en un pabellón peor que en el que estaban ellos, cómo se habían tenido que pagar los vuelos algunas de las deportistas para ir a los juegos, o sea, una serie de discriminaciones que yo me podía hacer a la idea, porque yo también no he sido deportista profesional, pero sí he hecho bastante deporte, entonces ya lo iba haciendo, ¿no?, cuando iba realizando ese deporte. Pero cuando lo oyes de boca de familias y amigos de deportistas tan importantes, que lo han ganado todo, me parecía algo fascinante. Entonces empecé a indagar sobre ello, tuve que parar un tiempo porque estaba muy dedicada a la docencia audiovisual, entonces dejé un poco de lado la película, y llegó Río 2016. Y entonces llegó toda esta cantidad de titulares que habéis visto en la película, muchos de ellos son de los Juegos de Río. En esos juegos, no sé si los seguisteis, casi todos los logros eran de mujeres. O sea, hicieron en Londres también, muchas de las medallas eran más de mujeres que de hombres. Entonces era fascinante y terrible el cómo ver que cada día ganábamos una medalla, o hacíamos un récord, o hacíamos un hito para el deporte que fuese, y el titular del día siguiente era este. Y así durante muchos meses. Hubo bastante movimiento en redes sociales criticando todo esto. De hecho, algunos de estos titulares, si los buscáis ahora en internet, los han cambiado. El de la lista de buenorras ya no es lista de buenorras, es lista de las mujeres más atractivas. Me da igual, me sigue pareciendo igual ofensivo. Lo cambian, pero sigue siendo lo mismo. Y entonces decidí que era el momento de hacer la película. Yo me acababa de operar de cervicales, no podía trabajar en nada, tenía que estar en casa. Y a la vez que iba viendo los juegos, y me pasaba, me tiré los 15 días viendo los Juegos Olímpicos, iba escribiendo el guión de lo que quería contar, y iba soñando con qué deportistas quería que fuesen mis siniscas, como las llamo cariñosamente. La lista que hice de deportistas está ahí, entera. Entonces, una de las cosas que más me emociona y de las que más orgullosa estoy y más agradecida, porque todas quisieron participar. Fui contactando con ellas, algunas a través de redes, otras a través de las propias deportistas que se llamaban unas a otras, de tienes que estar en esta película, queda con Bea que te cuente, y nada, otras a través de representantes, y fui hablando con ellas, quedábamos, nos tomábamos un café, hablábamos de la situación, y ellas me contaban cómo habían ido viviendo durante su carrera todas estas discriminaciones. Algunas discriminaciones que hasta que ellas no se ponían a decirlo en voz alta en la película, tampoco eran conscientes de muchas de esas cosas, sobre todo en la parte de los titulares, que para mí es la más emocionante de la película, porque es donde más dolor sienten ellas, o indignación, tristeza, en el caso de Almu, por ejemplo, de Bea, de Rabia, en el caso de Amaya, de Laura. Y a la vez que iba hablando con ellas, iba cerrando el equipo de técnico, que quería que fuese gente muy comprometida con el feminismo, porque muchos de ellos el deporte no les gusta. Por ejemplo, la protagonista de la película no ve deporte, no hace deporte, pero aún así sabía que era una historia que ella quería contar, porque, como he dicho antes, lo que pasa en el deporte es lo que ocurre en todos los ámbitos y lo que vivimos en todas las profesiones. Con la diferencia, yo creo que en el deporte es más exagerado aún. O sea, yo creo que el deporte es el ámbito donde más discriminación hay y donde menos se conoce. Y además donde vivimos desde más pequeños, porque hay otras profesiones que empiezas a vivir esa discriminación cuando ya eres profesional, pero en el deporte no hay más que observar un patio de un colegio para verlo desde pequeño. Entonces, para mí era muy importante, cuando iba pensando en la película, que se viese en cines, que se viese en televisión, que se viese en festivales, pero que también fuese una herramienta de educación, porque creo que desde pequeños, a través del deporte, que ya digo, es lo que más hacemos, donde más se puede sensibilizar y concienciar. Entonces, el siguiente paso de la película será precisamente ir a colegios, institutos y hacer comunidades didácticas con la película para que pueda llegar a los padres, a los profesores. Y como me dijeron en un coloquio, lo que tienes que hacer es un pase para federaciones y políticos, que son los que tienen que ver lo que se descarga la cara de vergüenza, porque al final los niños imitan lo que ven en la gente que tienen alrededor, y ellos no tienen esos, ellos no son homófobos, no son machistas, no son racistas, hasta que les vamos contaminando los adultos. Y he estado, como he dicho, 4 años haciendo la película, fue más o menos medio año de preparación, un año y medio de grabaciones, porque cada una estaba en una ciudad y había que esperar también a que hubiese competiciones,
a ver cuándo, pues a ver cuándo me partió un balonmano, a ver cuándo tenía un hueco para regalar pues, un día entero de sincro, a ver cuándo podíamos movernos. Y luego hace un año y medio de montaje, que eso ha sido tremendo, porque les hice entrevistas de algunas casi 3 horas, entonces tenía 27 horas de montaje, lo hemos montado entre 3, y claro, dejar 27 horas de entrevista en 1 hora y media fue tremendo. Yo llego a un punto que estaba 4 horas y dije, yo no puedo bajar más, hago una serie, hago una serie de capítulos, digo, porque esto es imposible dejarlo en una película. Porque se han quedado muchas cosas fuera de las que cuentan, muchas temáticas que ya no, eso, que la película duraría muchísimo. Y bueno, se consiguió con mucho esfuerzo dejarlo en esa hora y media, pero terminado luego toda la fase de búsqueda de información, de estadísticas, porque para mí era muy importante contar la experiencia de ellas, que son las que lo han vivido, pero que también estuviese contrastado con esa parte de datos reales, que nadie pudiese decir, bueno, pero ella lo ha vivido así, pero esto no es así en la realidad, sí, es así, y ahí tenéis los datos, por si no os vale con las vivencias de ella. Y nada, estrenamos en noviembre en Madrid, empezamos la ruta por festivales, tanto a nivel nacional como internacional. He ido a varios países a presentarla, estuve en Pekín, estuve en Bélgica, se ha proyectado en Sudamérica, en varios países, en África, en un montón de sitios. Y claro, es lo tremendo, ¿no? Cuando lo presentas en tantos sitios, es ver cómo todo el mundo reacciona igual. Más o menos tienen las mismas sensaciones cuando ven la película, porque es algo que ocurre en todos los países. En unos está más, se ve más claro el tema de la diferencia de sueldos, en otro el trato de los medios de comunicación, en otros esa parte de la sexualización del deporte en la infancia, pero al final es algo que es igual en todos los países. Y nada, hasta que llegó maldito COVID, ¿no? Y paramos la gira cinista, como la llamamos, que estábamos proyectando por toda España, y ahora estamos retomando. El otro día proyectamos en Shanghái a través de una videollamada. Y siempre cuento lo de China porque el público chino, cuando las veces que ha visto la película, siempre me preguntan que si es un falso documental, que si es ficción, y que si los titulares los he hecho yo en Photoshop. Porque ellos no conocen estos periódicos y les parece increíble. No entienden cómo un país que ellos creen que hay una libertad de, o sea, que somos más open mind, que tenemos más derechos, que como ellos lo ven, que eso ocurra en España. Entonces, me pareció muy, muy chocante que pensasen que era ficción, que no entendiesen que esto era un documental. Creo que es muy ilustrativo de lo que se ve en la película. Y no sé qué más contaros. Eso, yo hice la película para que se pueda ver en todos los rinconcitos del mundo, porque creo que es la forma que yo tengo de luchar por esta igualdad desde que soy pequeña y de poder hablar, que es a través de mis películas, y de escuchar lo que ellas tienen que decir, porque yo valoro muchísimo que han hablado sin pelos en la lengua, sin miedo, porque muchas de ellas siguen en activo y eso podría haberles traído luego repercusión negativa. Las que están retiradas, como dicen ellas, es verdad que es más fácil, pero en todo momento cuando yo hablé con ellas para la película quería que, o sea, que se sincerasen, que hablasen sin tapujos, que ellas mismas lo dicen al final, lo dice Amaya, yo de lo que más me arrepiento es de no haber hablado más durante mi carrera deportiva, entonces quería darles ese altavoz para contar sus historias. Y luego para mí también era muy importante que fuesen mujeres referentes y mujeres de la talla de ellas, con no ya por si tienen más medallas, menos medallas, sino por la importancia que yo creo que tienen dentro del deporte, y también porque son mujeres que luchan mucho por la igualdad de la mujer, cada una desde sus puestos de trabajo en estos momentos, pero porque quería que hablasen referentes para que las niñas y los niños, bueno, y a todo tipo de público, le calase más, porque yo creo que si te lo está contando alguien que ha ganado todo esto y aún así ha vivido todas esas situaciones, pues claro, que no vivirá la que no es deportista de élite y no tiene 3 campeonatos del mundo. Y nada, me gustaría más que me hiciesen preguntas, si os parece bien.